Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Tagline vamos a filmar otro episodio de Soma. La verdad que hace ya un tiempo que decidí cambiar mi capturador y me compré un capturador muy muy bueno, que ahora sí nos va a dejar jugar a un nivel superior, la verdad. Todos nuestros gameplays van a ser grabados mucho mejor. Este no es el primer gameplay que hago con este tipo de capturador, pero lo estoy un poquito recordando igual. Espero no tener retrasos un poco, porque como estoy haciendo otras cosas de plano, podrían afectar un poco la jugabilidad. Espero que no sea así por lo menos. Porque claro, sería una pena, la verdad. No. La idea es poder disfrutar lo mayor posible el juego. Siento que es como un pequeñito retraso en algunas cosas, pero no es tan amplio. No sé si realmente moleste tanto en el gameplay. Estamos como en un... Bueno, salimos de este, de una base para entrar a este como tipo como de Zeta, me recibe, más te vale que me contestes, Carlos. Venga, ay, ¿dónde estás? Los campos, tuve que marcharme. Carlos, está contigo todo, Fulton. Espera, tiene energía automatizadora, ¿verdad? La planta es segura, necesitamos esta energía para mantenernos en tu actividad. La mierda, la energía. La mierda está aquí, la máquina mató a Carlos. Venga, Carlos, todo irá bien, ¿puedes volver a hacerte? Sí, creo. Miré hacia el lanzador de auxilio. Buena suerte, Amy. Tienes todo mi apoyo, ¿ok? Entonces, eso nos muestra cosas del pasado. Voy a correr un poquito y que es un pez parecido, no parecido a un tiburón, pero sí hay un pez raro. Ok, eso es, sí es algo malo. Eso es como que me parece que es algo malo. No sé qué puede ser, la verdad, pero tenía como una luz. Y no me voy a acercar. Sí, eso me puede ver, ¿eh? Ojo. No te marches, ayúdame. Venga. Venga, solo para salir del paso. No. No me conviertas en hermano de la película. No. Sabes que lo necesito. Este tipo me tiene mala espina. No me hagas el mal. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. No sé si... La verdad que no sé si es por acá. El tipo ahí viene. No, se dio la vuelta. No, por acá no es, chicos. Tengo que lamentablemente irme por el otro lado y... No, lamentablemente sí es lamentable, porque no queremos que nos vea. No puedo pensar con claridad, dice. Es como una máquina. Este mundo está lleno de máquinas que te quieren cazar y te quieren matar. Voy a correr. No creo que sea tan rápido, la verdad. No, no creo. Y este es Upsilon. Upsilon B. Y aquí hay algo. Me hizo daño. El primer robot que no nos hace daño. O bueno, por lo menos a los otros no me he enfrentado. ¿Qué pasa, amigo?
Entonces parece que no me va a hacer daño porque le salvé la vida. No, no sé si es por eso, pero creo que no me va a hacer daño. Oh, me pareció escuchar algo. Sí, no sé qué fue. Entonces esto es como que un lugar de extracción de algo, puede ser petróleo o alguna cosa, no sé la verdad. Estoy hablando por hablar, no tengo idea. Tienen estas luces que se van prendiendo mediante uno va avanzando. Pero exactamente, oh no, ese sí me tinca que es malo. Ese es malo. Si me ve, me cago. Supongo. Ay, me está siguiendo. Me está siguiendo ese tipo. Oh, me está ayudando. Sí, me está ayudando. Qué locura. ¿Por qué me ayudaría, la verdad? No, me pregunto por qué. Gracias, pequeño amigo. ¿Por qué me ayudaría? No lo entiendo. ¿Por qué? Le salvé la vida, parece. Entonces, conectado, así se ha permitido. Ah, ok, lo hace ya para botar el agua. Sí, eso es lo que hace. Y ahora voy a poder entrar al sitio. Qué genial. Qué genial, qué genial. Me encanta. ¿Qué onda? Let's hope the shuttle still works. Pues esperemos que esto funcione. ¿Cómo tengo una linterna? Ok. No sé, me han dado una linterna de la nada. Hay cosas que son extrañas, ya que hay momentos donde, por ejemplo, ahí no me ahogué. No me pregunten por qué no me ahogué. Yo ahora la linterna. No sé, y estas cosas acá que uno las aprieta y... Ahora tengo un traje, mira. Oh. Este sí me hace... Jesus Christ. Este me hizo daño. Qué demonio. Nunca me había hecho. Nunca me habían hecho daño, la verdad. Energía insuficiente. Entonces. Voy a revisar esto. Es como lo único que se me ocurre. No sé, creo que está funcionando bien. Tenemos como pequeños, como altibajos, de vez en cuando pequeñitos. Pero está bien, el juego está increíble. Tiene buenos gráficos, buen aspecto. Y aquí alguien murió. O está vivo, no sé. Hey, are you? Don't hurt me. No me hagas daño. Can I help? ¿Puedo ayudarte? Don't let me die. No me dejes morir, nada, puedo morir. Nothing is allowed to die. Entonces, what happened? ¿Qué pasó? An accident. Un accidente, reparar la energía dirigida hacia... I was going to Theta. Anything I can do? ¿Algo puedo hacer? Si ves al maestro Juan, dile que necesito ayuda, ¿vale? Okay. Amy necesita ayuda. Amy needs help. Sí, como que ese robot... Chicos, voy a tener que hacer algo. No. Discúlpame, pero... Oh, fuck. Se me necesita alimentación. Bueno, yo sé que no es lo correcto a lo mejor. Pero... Necesito esa electricidad. Supongo que eso era lo que está... dándome energía insuficiente.
Es segunda vez que mato, o tercera vez que mato a alguien por lo mismo, pero necesito pensar en que, bueno, tengo que avanzar. Y energía desactivada. El Jimen es... volvió la energía y toda la energía se iba porque estaba con la chica. Upsilon, Teta, Omicron, Tets, Delta, Lambda. Esa puerta no funciona. Pues yo supongo que lo único que se me ocurre es el metro. Se los digo sinceramente. ¿Y qué hay acá? Dice Panton, exclusa de aire inumbable, set de reparación, bomba duplex, limpiador general, paquete de valor. Entonces, una lista de cosas que supongo que sirven para reparar. Entonces, activamos esta. No, no quiero. Quiero que cierre la puerta. Y que... y que nos movamos, ¿no? Lo activé. Me voy a sentar, ok. A ver. Ah, tengo los botoncitos acá. Oh, qué genial. Es genial. Genial, genial. A ver, ¿dónde vamos? Planta térmica industrial. ¿Nosotros estamos dónde? Upsilon estamos nosotros, ¿no? ¿O no? Persona Upsilon, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en... nosotros estamos aquí, Upsilon B. Error disponible. Bueno, no tengo ese aquí. Lo vamos a ir a Lamban. ¿Sí? Vamos a ir a Lambda o Lamban o algo por el estilo. Entonces tenemos este tren funcionando y nos va a servir demasiado. Abandonando Upsilon B, llegarán en 2 minutos, dice. Bienvenido a Pesantum, tu autopista expresa a las estrellas. En los años 60 empezó como una operación minera térmica, se convirtió ahora en la sede del cañón espacial Omega, la manera más accesible de entrar. Nuestra exclusiva ubicación en el océano Atlántico permite a este gigantesco cañón de programa más largo que un maratón lanzar proyectiles sin riesgo de daño por combustible a la atmósfera. La estación abarca varias centros y cuenta con equipos varios de científicos y ingenieros juntos que pueden producir, montar y lanzar las naves más sofisticadas del mundo. Aparte de ser nuestra operación principal, Phantom 2 también alberga varios proyectos de investigación de ciencias marinas, incluyendo hidrocultura, perturbaciones y construcciones perturbaciones. Ahora vamos a salir de Epsilon y en dirección a Lambda. Lambda es el centro de distribución y transporte de Phantom 2. Aquí podrías encontrar trenes que nos van a llevar a cualquier otro tipo de lugares. O sea, de los otros lugares, ¿no? Yo elegí ese destino porque creo que hay que ir por destino. Nos quedan 46 segundos para llegar. Vista obstruida. Oh, oh. No, esto no es bueno. No, 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 no. ¿Por qué? Si está todo tan lindo. Se nos estropea el tren. Voy a meter el botón. Supongo que es lo único que puedo hacer. Si faltaba tampoco para llegar. 46 segundos no era nada, chido. Ya veremos qué va acá. Y está como un poco como que brumoso, me parece. Llamada. Simon, ¿estás ahí?
Catherine, is that you? Catherine, ¿eres tú? Iba de camino para el tren. Para el tren. Fucking crashed. Se estrelló. También el sistema dice que la sesión está sellada para un supuesto. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Estamos bajo el agua. Y tú estás totalmente fuera del lugar, ¿verdad? No te preocupes ahora por eso. Me hago cargo después con la conversación. Por ahora, sigue. O sea, tengo que llegar a Nambar. Es muy cerca. ¿Qué tan cerca? El túnel está cerrado para que no se descubra. Tienes que encontrar la trampilla de mantenimiento de tu sesión. Te llevará allá. No problem. Bueno, ok, la mantilla de mantenimiento. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando ahí afuera? Tengo que irme. Hasta pronto, Simon. Ya, bueno, ella nos está ayudando. Cree que lleguemos como la única mina que hemos encontrado. Catherine, ¿estás bien? Bueno, no hemos encontrado a nadie más. Así que la idea sería llegar a Lambert. Que no sé si es Lambert exacto. Sí, creo que se llama Lambert, no estoy seguro. Pero esta vez voy a apretar de nuevo este botoncito. Tengo un poco de miedo, pero bueno. Pero algo me da. Supongo que me dan algo. Pues esto se está inundando. Me parece. O sea, bueno, hay agua, ¿no? Tengo que encontrar la ranura para salir. Creo que es esta. Sí, esta es, chicos. Entonces, ¿podré cerrarla? No, no me va a dejar cerrarla. Bueno. Yo le decía por el agua, no sé. A veces vale precaver que la está. Entonces voy a subir. Definitivamente tenemos una luz bien fuerte, la verdad. Arriba. Está lleno de conchas por todos lados. Fuck, I forgot the Omni tool back in the shuttle. Shuttler, me olvidé el Omni Tool. Chicos, no me puedo ir. O sea, no puedo. Sin esa herramienta no tengo acceso a nada. Así que voy a tener que volverme, me gusta, ¿no? Qué estupidez. Qué tonto fui, la verdad. Esto fue una equivocación mía. Les voy a intentar ir lo más rápido posible. No, ahí la luz. No. Necesito sacar mi Omnitool. Vámonos, corre, corre, corre. No sé qué fue eso. No sé. No lo pensé, solo corrí, 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 corrí. Porque... Vamos, entra por favor. No puedo sellarlo, weón. Con la mierda. Sube, 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 por favor, sube, sube. Sube, 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 lo más rápido que pueda. Sube, tengo miedo. Tengo miedo de que aparezca. No sé qué fue eso. Ok, perfecto, sí, ya. Entonces... Se sella esto y... acabamos de nuevo, que dice, llena de agua. Tenemos el traje así que por un lado estamos bien, pero no sé qué vimos ahí, no sé. Exactamente no sé qué vimos ahí. Esto... Ah, ya vi. Voy a... Creo que es esto. Ah, no, ok. Salió solo. Pues voy a intentar salir lo más rápido posible. Sí, la idea es esa, la idea es llegar a Lambert lo más rápido posible, pero comprenderán que no tengo ni idea. Puedo encontrar Lando, ¿verdad? Tan grande este océano. ¿Qué tan grande puede ser? No sé. La verdad que creo como que seguir el camino y no desviarme mucho del lugar, sinceramente. Pues tenemos estas luces. Quiero llegar. Desde arriba.
No sé, que me decía algo, 350 kilómetros o algo por el estilo, algo así, pero no creo que sea tanto, la verdad, o a lo mejor estoy un poquito delirando. Lambat, ahí está. No, hay uno de estos chicos. Estos tipos hasta ahora no me han encontrado, no sé qué me harán, pero no creo que nada bueno. O sea, definitivamente nada bueno. Me dio. Vámonos. Tengo que correr, porque si ya me vio, o sea, o me quedo ahí o la corro, y creo que la corro definitivamente. Como que empiezo a ver mal cuando el tipo me alumbra con esa luz que tiene. Entonces, Lambat, ¿qué hay allá? Voy a ser un poco más curioso y ver qué es lo que hay acá. No sé qué puede haber acá, la verdad. Error sensible al chip de Cortex. Ya, yo no tengo ese chip. No tengo ese chip. Unable to activate. Escape vessel. Protocol missing. Ok. Entonces me lo voy a llevar porque obviamente no tengo el código, así que da igual. Bueno. O sea, no tengo el chip. Y buscar el chip. Ahí está Lambat, o sea. No sé si sea lo mejor. Podría irme a Lambat y olvidarme el tema, ¿no? Sí, me voy a Lambat, chicos. No voy a buscar nada. Voy a irme a Lambat. No sé dónde pueda tampoco estar ese chico. Pero bueno, no sé tampoco qué información me daría eso. Pero siento que como no lo tengo, this must be Lambat, where Catherine is. No puedo hacer nada. Así que voy a sellar esa puerta. Aquí nos van a quitar el agua. No vamos a poder entrar. Ok. Pero, o sea, pero yo igual no he visto más chips. O sea, no es que, no sé. Por lo menos yo no he visto chips. Oh, mierda. Mierda. No te metas, esto es importante, no. Qué mierda. Catherine, silencio, no mires. No lo mires. ¿A quién no? Oh, ok, no lo mires. Chucky, no lo mires. Pero vamos a ir así. Vamos a ir de espaldas, no lo voy a mirar. No lo voy a mirar. ¿Me mató? Y no lo miré. Nunca lo miré. ¿Estás bien? Porque podrías necesitar una ayuda, un poquito de ayuda. Me pegó bien fuerte, no siquiera. There you are, upright and everything. Aquí estás. ¿Qué cosa? No, not you too. No, tú también. I was really hoping you were human. Esperaba que fueras humano. Don't let the circuitry fool you. I was human once. No dejes que te engañes, soy un humano. Everything's fucked. Todo está jodido. Me rindo, ya no queda nada más. Calma, no es el final del mundo. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. Solo que queda soy yo. Yo estoy aquí. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me.
No hay más o menos que yo. Te has mirado a ti mismo últimamente. Es un traje de sol que habla con un sistema electrónico. You don't want to think about it, we'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, antes que hagas cualquier cosa tonta, me podrías ayudar. I was trying to find out what happened with estaba tratando project de averiguar qué pasó con mi proyecto cuando me bloqueó al suelo. How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay. ¿Qué puede importar cuando estás en un mundo estúpido donde eres un robot estúpido? I need you to fix me so I can get back to work. Necesito arreglar esto para poder. Bueno, a trabajar. Me tienes que estar reuniendo, ¿no? Creo que tengo una mejor probabilidad de crearme una máquina del tiempo o volver el tiempo atrás. Solo necesito hacer el computador. ¿Es ella? Oh, the door opener? Sí, ah, sí. I picked it up at Upsilon where I woke up. La omnitud. Se valdrá. Conecta al terminal. Sure, whatever. Claro que sí, lo que sea. Entonces, lo que me... Voy a cerrar eso. It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Está bien, pero ¿dónde está el chip? Come on, I just need you to do this one thing for me. Está bien, entiendo. What did you want me to do? The tool you're carrying. Plug it into the computer over there. Entiendo. Lambda Terminal 27. Bienvenido al Lambda Terminal activado 27. The Omnitool is ready now. Está listo, should be easy enough. Just ahora, pick up the chip and solo slide it into the chip, o sea, cógelo y ponlo. What is a robot chip to the door opener? It's standardized connect. Catherine? Alright. Okay. Let's give this a try. Intentemos esto. ¿Dónde está el chip? ¿Dónde está el chip? No veo el chip. Chicos. Ah, okay. Ya lo vi. Chip Cortex, pero se me ha encontrado, desconectado al sistema de genes. Que tenga buen día. Ok, ahora sí. Esto se ve extraño. Yo estoy en Omnitool, gracias. So, what's the project about? Entonces, ¿cuál es el programa? ¿De qué trata? Bueno, toda la gente de la estación en forma de escaneo cerebral y lo metieron en un mundo artificial y vamos a lanzarlo al espacio para salvarlo de, bueno, de todo esto. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just sí, a pet project at first, but it got really serious after the comet hit the surface. Cometa destrozó la then superficie, entonces, de repente se convirtió en algo súper importante. That's appropriate. Muy apropiado. How far did you get? ¿Hasta dónde llegaste? I don't know. That version of no me lo sé, esa versión de mí, lo que it estoy... It came from a scan I did pretty early on. Entonces, the living Catherine could very well finish the project and launched it. Que hice al principio, la Catherine vive, podría haber completado el proyecto. Podría incluso estar viva. Weird thought. So the talking robots, entonces, el robot hablante también did? Son they escáneres could be, but que pudiste haber hecho. I'd expect much more sense if that pero was the case. Creo que el robot no. Ah, alright, finally. What's happening? ¿Qué pasa? I managed to restore some data from the backup server. He conseguido restablecer algunos datos del servidor de seguridad. Es todo lo que necesitamos. Oh, ¿podrían hacer un favor? Y correr al otro cuarto y ver si es que está bien. Necesito saber si el arca está a salvo. Thanks. I'll unlock the door for you. Te abriré la puerta. Entonces... What was I said before? You're from Toronto? ¿De dónde yeah, vas? ¿De Toronto? I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That solo fui por un escáner sense. Cerebral. Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Ah, sí. Entonces, chicos, ya estamos con el tiempo. Así que voy a acabar hasta acá, por ahora. Escucho algo. Simon, I think it's back. Careful. I don't know if you're taking another hit. Ok, entiendo. Bueno chicos, esto va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse a mi canal acá arriba, déjenme likes, comenten bajo el video. Y ya saben que se pueden unir a TGN, bajo mi banner hay un link y se unen al equipo. Lo pueden hacer cuando ustedes deseen, le mandan un correo, ven si son... tienen los requisitos necesarios para poder pertenecer a ellos y les enviarán un correo. Sorry, still trying to figure y out how to cut. Siempre dan el contrato, sí, les gusta realmente filmenlo y sean partner de ellos, son muy buenos, son panel gamers. Y eso chicos, nos vemos en un próximo episodio de
Mosa, o Soma, o Wasa, no me acuerdo. Bueno, muy buen juego, cuídense.